Radio Quesada. Yeah. Ahí está. Y nuestro observatorio constituyente. Estamos esperando las luces todavía. Ya se transforma el estudio. Se transforma para nuestras secciones habituales, ¿no es cierto? Nuestras secciones sí, que estamos siempre. Colores amarillo, aquí estamos. Se ríe Flavio. ¿Cómo estamos, Flavio? Bienvenido. Bien, bien. ¿Y ustedes? ¿Todo bien? Aquí a veces nos enojamos, a veces no, pero estamos bien. Moviéndolos a la música. Somos como una familia, Flavio. Pasamos por todos los estados emocionales. Exactamente. Bueno, la contingencia está súper movida. Se pasó. Pero bueno, solo nos vamos a enfocar solo en lo constituyente, que también está muy movido. Hoy día en la mañana, te cuento, porque yo ahí tengo esta frase que ya la acuñé, la tengo puesta en todas mis redes sociales, que es la de una frase que hizo Elisa Loncón en un momento donde hubo esta celebración del día de esta conmemoración del Día de la Mujer el 8 de marzo pasado. Las convencionales salieron todas juntas, hicieron entonces, ella ahí dijo, ¿cómo es? Fuerte convencida, apruebo de salida. Entonces yo acuñé esa frase, po. Espérame, firme y convencida, perdón, firme y convencida, no fuerte, firme y convencida, apruebo de salida. Y una ilustradora chilena que vive en Alemania, que se llama La Sur Rivas, me hizo un además tengo ahora mi ilustración con la frase de Elisa Loncón. Yeah. Y la puse hoy día en mis redes sociales. Pues hubo gente que, ay, pero ¿y por qué tú vas a aprobar si ni siquiera ha salido la constitución y bla, 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 bla? Y dije, pero si ya partió la campaña del rechazo, ¿por qué no voy a hacer yo campaña por el apruebo? Digo yo. Sí, no. A ver, permíteme un comentario de eso, a ver, porque en efecto yo creo que, bueno, existen sectores que han estado por el rechazo desde, bueno, desde que comenzó todo el proceso constituyente, eso no se puede negar, y que de seguro ahora están articulados también, eso es un dato que yo creo que también es cierto, como también es cierto, y lo hemos comentado aquí, que han circulado con facilidad, noticias derechamente falsas que algunos medios muy masivos le dan incluso mucha relevancia, están sus portadas, y eso es cierto, nadie no lo podemos negar. Pero junto con ello, que es cierto, yo lo asumiría como un dato de la causa, también es cierto que se están adoptando medidas dentro de la convención que debemos asumir, que también son, podríamos decir, contraintuitivas para muchos sectores de la sociedad, y debemos entenderlo. Voy a dar un ejemplo. Chile históricamente ha tenido, como lo hemos comentado muchas veces, una población indígena importante, pero han sido también, como aquí también lo hemos comentado, históricamente excluidos, y no solo excluidos, sino que también menospreciados culturalmente. Y precisamente por esa historia que existe previamente, pasar a un reconocimiento tan amplio quizás como lo que estamos, no necesariamente va a generar mucha adhesión para muchos sectores de la sociedad, en los cuales hace sentido que se ve lo indígena, por ejemplo, como algo menospreciado, menos valorado. Algo caníbal. Y eso es una realidad. Es lo que queremos cambiar, pero eso hay que asumirlo. Claro. De que es contraintuitivo, de que es difícil, y por lo mismo, como tú lo dices muchas veces, la convención se defiende con información, hay que informar, explicar, salir a hacer, y me parece valioso. Ahora sí, esta práctica de la prueba de salida, yo quiero aprobar evidentemente de salida, pero también quiero que haya un buen texto. Absolutamente. Y todos que vamos a mejorar, si van en cosas malas, la vamos a criticar o incluso proponer para que se puedan mejorar, pero yo quiero aprobar también, porque es la forma que nos dimos Chile, que es pacífica, institucional, democrática, participativa, de resolver un problema que es real. Chile estaba pasando por una crisis política cuyas causas siguen estando ahí. Los procesos constituyentes, y varias veces, recuerden ustedes cuando se propuso cambiar la constitución en el gobierno de Michelle Bachelet, muchos de la derecha decían, no, pero ¿para qué la vamos a cambiar? Eso será solo en contexto de grandes crisis. Bueno, Chile vivía una profunda crisis, y la forma de encauzarlo es el proceso constituyente. Entonces, ¿qué pasó? A esa profunda crisis.
Se entendió con perfecta claridad el punto de Flavio, y quién no podría estar de acuerdo y más de acuerdo con ese punto, evidente. Yo haría una pequeña distinción, eso sí, en términos de la campaña de apruebo versus la campaña de rechazo, ¿no? Porque evidentemente la ultraderecha está adelantando sus críticas, están haciendo alianza con la exconcertación de forma evidente. Hemos visto la actitud de Fauchaín y otra gente de ese estilo. Están claramente empezando antes la campaña de rechazo. Y la razón por la cual uno dice, momento, no hay un texto final, entonces es improcedente criticar, ¿ya? No podemos hacer un análisis de un texto que no existe, pero sí podemos hacer un análisis del procedimiento, la forma en que se está generando esta constitución. Porque eso no es una pregunta en el vacío sobre este texto, esta constitución, es una comparación. Si se vota en contra del nuevo texto, vamos a quedar la constitución de 1980. O sea, una constitución creada en dictadura con una comisión de expertos, la comisión Ortúzar, donde eran todos al final asignados por la junta militar, versus una constitución en la primera vez en la historia chilena por una convención elegido democráticamente y por la primera vez en la historia de la humanidad elegido con paridad de género. O sea, esos son los mecanismos. Entonces, si quieren adelantar el debate acerca de rechazar o aprobar, debemos hablar del mecanismo. Y en el mecanismo, ¿quién podría en seriedad defender una constitución que viene de la dictadura militar y con enmiendas, con cambios, después desde la institucionalidad política creada por esa misma dictadura? La democracia de baja calidad, la democracia protegida, la democracia limitada de Augusto Pinochet y de la Concertación, eso es lo que hizo la Constitución de 80. Entonces, ¿en qué sentido eso se puede comparar con un proceso verdaderamente y profundamente democrático? No. Y por eso, ¿qué hace la derecha? Miente y dice que el problema no es del mecanismo, el problema es el contenido del texto. Pero no hay un texto, y ahí está la mentira. Exacto. Pero volviendo entonces, ¿qué sí tenemos del texto? Eso es justamente lo que queremos conversar hoy día con Flavio. ¿Qué sí tenemos del texto? Porque fíjate que ya estamos en sistema de justicia, la Comisión de Sistema de Justicia, donde está nuestro compañero Stingo, ha avanzado rápidamente y hay artículos aprobados que son muy interesantes y que queremos conversar contigo, Flavio. Y también hay artículos que ya están aprobados por la Comisión de Armonización, entiendo. Ah, mire, qué bueno. Eso es súper interesante. Sí, yo pensé que son... que van a pasar a la comisión. Yo pensé que no hay una comisión de armonización todavía. Todavía no parte la comisión. No existe eso. Eso está... Entonces, explícanos tú bien, Flavio, qué es lo que está pasando y cuáles son los artículos entonces que ya están listos para que pasen a la comisión de armonización. Gracias, Hassan. Ya, sí, dos cosas. Uno sobre la Comisión de Sistema de Justicia. En efecto, se han aprobado varias normas que ya ingresaron al texto. Hay definiciones políticas relevante en ella, que van a significar cambios importantes para tener un sistema de justicia distinto. Tener un consejo de la judicatura, va a haber pluralismo jurídico, etcétera. Podemos conversar de ello. Bueno, eso a nivel de sistema de justicia. Por otro lado, va a haber más adelante una llamada comisión de armonización. ¿Y qué significa esto? Hemos escuchado muchas críticas a los textos que se están aprobando, porque estarían mal redactados, tendrían algunas deficiencias técnicas. Pero el proceso está pensado de manera tal de ir revisando permanentemente el texto. Algunos dicen quizás no, eso no va a ser suficiente. Pero bueno, a mediados de mayo, cuando se hayan terminado de votar todas las iniciativas de norma y tengamos claro cuáles van a ir al texto, a la propuesta de texto constitucional, se va a generar un documento que va a ser el primer borrador de propuesta de nueva constitución. Y ese primer borrador se le va a entregar una comisión que se va a constituir, si mal no recuerdo, con 40 convencionales, que se va a llamar Comisión de Armonización, que va a tener por tarea, esto a mediados de mayo, que va a tener por tarea estudiar el texto, ese primer borrador, e ir identificando todos los errores que tenga, tanto de redacción o estilo, o sea, que tenga, no sé, no iba una coma, iba un punto. Aquí no está concordado, por ejemplo, el adjetivo con el sustantivo, cosas así, que estén mal de redacción o estilo.
Como también algunas cosas de coherencia, como por ejemplo, esta norma que se aprobó acá es incoherente con la que se aprobó acá, en consecuencia hay que eliminar una o hay que modificar esta otra, o esa que está allí debe ir en este otro artículo. Bueno, le va a dar un orden, lo va a establecer por capítulos. Esto no lo va a zanjar esa comisión. La comisión lo que va a hacer es un informe. Va a ser un informe con todas las propuestas de cambio, y esa propuesta se va a votar por el Pleno, y aquellas que sean aprobadas por los dos tercios van a ser los cambios que se le van a hacer al texto. Sin perjuicio de eso, además, va a haber un plazo de 5 días después de que la comisión haya entregado su informe para que los convencionales, un grupo de convencionales, presente también indicaciones para mejorar el texto. Es decir, desde a mediados de mayo va a estar toda la convención trabajando en armonizar y hacer coherente el texto, en superar las deficiencias técnicas que pueda tener. Muy bien. Queda muy claro eso. Sí. Eso quedó súper claro. Raúl Cartagena dice, apruebo 2.0, María Paulina Cordobés. Y tenemos que entender que nunca el texto va a ser del gusto total de cada uno. Claro que sí. Hay que sopesar y ahí la forma, como dice Hassan, es fundamental. Emagón dice, no a la convención ochentera, apruebo de salida. Nada en contra de los ochenteros, por favor, que no se malinterprete. Karen Valés Calanis dice... Que la otra fue setentera. Sí, en realidad la otra fue en los 70. Hasta que la dignidad se haga constitución. François dice, de acuerdo a Hassan, no hay comparación entre un proceso y otro. Además, hay artículos aprobados y aunque oficialmente no se ha difundido, para quien quiera enterarse, el rol de los medios es importante. Alternativos, sí. Ana... Alternativos, sí. Claro, tienes toda la razón. Ana Urmedeta dice, el análisis y crítica que hacen en La Voz es profundo y correcto. Ojalá el gobierno les haga caso. Y Patricio Antonio Valenzuela, la CC se defiende a prueba de salida. Quiero preguntarte, Flavio, una vez más, porque esta pregunta te la voy a hacer toda la semana hasta que le quede claro al último que tenga dudas. La duda no la tengo yo, pero la gente insiste, ya. Se habla mucho con respecto al sistema de pensiones. ¿Qué piensas tú respecto a que el sistema de pensiones debe o no definirse de manera constitucional o debe ser objeto de ley? Y en segundo término, a pesar de que el presidente Boric, los ministros, los constituyentes, ya han planteado de que los ahorros previsionales ya acumulados en la NFP no se van a sociabilizar, ¿cierto? No van a ser expropiados, hay gente que insiste en eso. Para la gente que tiene dudas, ¿por qué los ahorros que ya llevamos acumulados están resguardados de la manera más pedagógica posible? Sí, a ver, no se le van a expropiar a nadie y no se ha aprobado ninguna norma en ese sentido los fondos de la AFP. ¿Ya? Eso hay que ser claro, no hay ninguna norma que establezca eso y no hay ninguna aprobada ni ninguna que se haya, entiendo, presentado siquiera en esa... Pero al menos ni siquiera ha pasado, ni se ha discutido. Eso es mentira de que se vayan a expropiar los fondos de la AFP. Eso uno. Además, escuchamos al presidente Boric hace pocos días atrás manifestar también que en la reforma que van a proponer tampoco se van a tocar esos recursos. Ahora, ¿qué debiera decir una constitución sobre estas cosas? Sabemos que en los últimos años, y se unió con la demanda constituyente, la necesidad de un sistema de seguridad social, de previsión social, es algo muy sentido por la ciudadanía. Ya muchos años, o sea, hemos visto de movilizaciones, de no más AFP, de pensiones dignas, etc. ¿Qué debe decir una constitución sobre esta materia? En mi opinión, quizás no mucho, y sí objetivos. ¿En qué sentido? Esto no es una discusión de blanco y negro, no es o capitalización individual o reparto completo, no. En los distintos países, distintos modelos, entiendo, bueno, y alguno uno los puede ir clasificando, pero hay distintos modelos. Y lo más probable, de conformidad a lo que se ha ido discutiendo en nuestro medio, es que vayamos a uno mixto. ¿Qué quiere decir mixto? Que mezcle ambas cosas. Es decir, que a la vez que, por ejemplo, se asegura a todos una pensión digna, entendiendo por tal aquella que asegure las condiciones mínimas de existencia o básicas en una sociedad democrática, y que pueda ser complementada también quizás con ahorro individual. Ahora, esa complementación existe en todo, incluso en los países con sistema de reparto. Ya. Las personas pueden ahorrar y claro. por la suya, digamos. Y en ese sentido,
Por ejemplo, creo que la Constitución lo que debiera decir que, bueno, uno reconoce, porque es un derecho humano, toda persona debe tener derecho a la seguridad social. ¿Y qué significa esto? Derecho a que ante ciertas circunstancias de la vida, que son independientes de nuestra voluntad, como la vejez, pues todos vamos a envejecer en algún momento de nuestras vidas, querámoslo o no, la vejez, la enfermedad, el embarazo, por ejemplo, se asegura en la sociedad, aseguramos a todos que en esas circunstancias de la vida aseguramos de se va a tener los ingresos que te permitan tener una vida digna de conformidad a cómo entendemos todo ciudadano debe vivir. Y ese es el derecho a la seguridad social, es un derecho humano, están los tratados internacionales ratificados por Chile y así debiera también reconocerse en la nueva Constitución. ¿Cómo concretamos ese objetivo? Eso lo debiera definir la ley y debatirlo. Hay distintas fórmulas y eso quizás ahí debiéramos de cuánto de, entre comillas, reparto, cuánto de ahorro que pueda hacer cada uno, bueno, o cómo eso se mezcla. Yo no soy experto en eso, pero esa debiera ser la discusión que debiéramos tener la ley. La Constitución debiera ser clara en el sentido de decir, a ver, usted legislador va a crear un sistema de seguridad social, pero es un sistema de seguridad social que debe cumplir con los estándares de derechos humanos. Esto es asegurarle esas condiciones de vida, obviamente hacerlo de forma pronta. ¿Cómo lo haga? Bueno, eso lo determina el legislador. Y ahí sí identificar algo, y creo que es importante ahí ser claro en eso, en esos sistemas, usualmente que son fórmulas mixtas, claro, tú tienes derecho a la seguridad social. ¿Y qué significa esto? Que yo trabajo, cotizo todos los meses y mi derecho es que cuando me jubilo tengo derecho a una pensión que es una pensión que me permite vivir bien o aceptablemente. Pero si yo, por ejemplo, digo, mira, no sé, con esto me alcanza para seguir en mi casa, pero yo cuando más viejo me quisiera ir, no sé, ir de viaje muchos meses, te quiero hacer tal de proyecto, voy a empezar a ahorrar desde ahora y tengo una cuenta y ahorro más. Y que es complementario, por ejemplo, eso sí, por ejemplo, podría ser, sería como quizás la capitalización individual que hay ahora, pero es complementario. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? El ensamblaje concreto que damos esto, algo que hay que discutir, hay que escuchar a los economistas, hay que escuchar, bueno, también a la gente que sabe derecho, para decir cuáles son los estándares, pero es una definición política que tenemos que adoptar pronto. Bueno, de hecho ya se va a empezar a adoptar sin siquiera tener cambio constitucional desde ya, porque es una urgencia que hasta el propio gobierno va a impulsar desde ya, pero es importante dejar muy claro. Con la nueva Constitución no se van a expropiar los fondos de las pensiones. Eso hay que dejarlo muy claro. No hay ninguna norma que lo disponga. No se ha aprobado ninguna. No se van a expropiar. Y en el futuro, lo más probable es que vas a tener, así como obviamente tu derecho a tus ahorros, vas a también tener derecho a la seguridad social. Y ese derecho a la seguridad social le va a garantizar a todos condiciones de vida digna en estas circunstancias de la vida que mencionábamos, regido evidentemente por principios de solidaridad. ¿En qué sentido con solidaridad? Por ejemplo, las mujeres que, por ejemplo, que se embaraza, los hombres somos solidarios con ellas porque mientras ellas tienen que estar con el pre y postnatal, bueno, nosotros aportamos y con eso se les puede pagar a ellas. Bueno, también hay corresponsabilidad, hay otras fórmulas, por dar un ejemplo, que no es solo con la vejez de los que somos más jóvenes respecto de los que, son más viejos, claro. Y que luego será el que viene también. Oye, Flavio, no quiero terminar sin preguntarte por una portada de la segunda. ¿Qué fue lo que más me llamó la atención? Porque en realidad ellos están en plena campaña por el rechazo, como dije yo al principio, ¿no? Todos los días tienen una nota en contra de la convención, pero es que es súper impresionante, ¿eh? Convención. Pero los riesgos de la plurinacionalidad frente a la demanda marítima. Fuertes advertencias a la convención sobre los dichos de Boric, me imagino que se refiere, ¿no? La convención debe proponernos un texto viable que no caiga en el revanchismo, dicen desde la derecha. No es gratis decir que vamos a nacionalizar el cobre. No, si es todos los días. El PC tiene el sartén por el mango, no sé en qué momento, no sé qué gobierno están viendo, porque yo veo otra cosa, pero bueno. En Corea del Norte puede ser. Chaín denuncia que hay vínculos de constituyentes en toma de predio de su familia. Todos los días.
Pero esta a mí es la que más me llamó la atención, porque a la gente le puede llegar a llegar, ¿no? Le puede llegar, justamente. Y es la que dice, la convención ningunea las iniciativas populares. ¿Qué? No. ¿Qué podríamos decir que hay de cierto en esa... ¿No, cómo es? ¿Qué? ¿Hay algo de verdad en ese titular? No, no. Y, a ver, no solo es falso, o sea, a ver, estoy en eso, no, es una apreciación, un juicio de valor. Yo no estoy de acuerdo con el juicio de valor que se hace en ese titular. Evidentemente creo que el proceso de participación ciudadana podría haber sido mejor, sí, sin duda. ¿En qué sentido mejor? Pero que es por las características del proceso, porque fue breve y había muy pocos recursos también, pero bueno, la participación ciudadana en el proceso constituyente es incidente, no vinculante. ¿Y qué quiere decir esto? Que los convencionales estaban obligados a todo aquello que nosotros los queríamos hacer, discutir, a hacerlo. Claro. Y a votar. Porque en democracia, es importante tener presente esto, no solo se decide, sino que también democráticamente decidimos qué decidir. Sé que así suena un poco abstracto, pero lo que quiero decir es que no solo decidimos, por ejemplo, que queremos un nuevo sistema de pensiones, sino que también decimos, mira, queremos discutir este nuevo sistema de pensión ahora y no la reforma al sistema de minero, por ejemplo. Eso lo discutimos después. El control de la agenda, digamos. Claro. La participación ciudadana incide en eso, porque le marcó la agenda a la convención, le dijo, mira, a ver, estos temas, y tema bien importante, que no puede decir que no sea polémico. Derechos sexuales y reproductivos, derecho de la naturaleza. Tal cual, era el que iba a decir, porque fue la ciudadanía, dijo, mira, ustedes se pronuncian sobre esto y se pronuncian ahora. ¿Están a favor o en contra? Y bueno, y se votó. Eso es uno. Entonces, en ningún momento fueron ninguneadas la participación popular. Fue considerada, fue votada. Y segundo decía, es incidente porque evidentemente si algo tiene un apoyo ciudadano importante, eso no es irrelevante para los convencionales. Pero evidentemente también tiene que ver qué es lo que hay detrás. Y ahora voy a la participación ciudadana, si no está bien encuadrada, si no está bien normada, también puede dar lugar a cosas no muy positivas y tiene una, podríamos decir, un lado oscuro. ¿En qué sentido? No todos tenemos el tiempo para participar. O sea, a ver, por ejemplo, yo estoy muy encima quizás del proceso constituyente porque me interesa especialmente y porque colaboro en el observatorio, por ejemplo. Pero un ciudadano común y corriente, digamos que no trabaja en un observatorio constituyente, sino que tiene su vida, sus amigos, su trabajo, se dedicará a los temas constituyentes un par de minutos cuando lee el diario, si es que lee el diario, se informa por otros medios a través de la... Y es razonable, todos tenemos nuestras vidas. Ahora, es distinto porque algunos tienen más tiempo, y eso es dinero también. Exacto. Tienen más dinero para hacer cosas que otros. Entonces, algunos tienen más tiempo para participar más que otros. Entonces, darle ese tremendo poder a la familia genera ese tipo de distorsión. Y segundo, también porque hay un espacio de oscuridad. No sabemos quiénes financiaron las campañas de todas las iniciativas populares, por ejemplo. O que quizá que interese y apoyo detrás puede haber. Y eso no es ilegítimo en el sentido de que, a ver, por ejemplo, nosotros podemos ponernos de acuerdo e impulsar una campaña ciudadana por algo y yo pongo parte de dinero, ustedes ponen otro, y eso no es ilegítimo. El problema es cuando esto es oscuro y por ejemplo, eso se cruza con otro tipo de interés y aparecen intereses que quieren ocultarse para hacerlo y que son más poderosos dentro de la sociedad y que quieren se oponen a ciertos casos. Claro, no, pero que te juro que no lo sé. Que te leí de la segunda, ¿podís creer que era solo el TL? Todos los días, es impresionante. Ahí cuando estamos hablando de dinero, cuando tú dices poderes fácticos. Claro, es eso. Hay un autor que es un constitucionalista, aprovecho de recomendarlo, Luigi Ferrajoli habla de los poderes feroces. Bueno, él lo analiza a nivel global. Dice, ya es necesaria una constitución global para detener, no solo para limitar el poder público, sino que también los poderes feroces de los grandes transnacionales y la grande empresa que a veces inciden más en nuestra vida que el propio Estado o las instituciones públicas. Ahí está, ese es un poder feroz. Un poder
Qué ridículo. En dos palabras. Ahora la segunda está obsesionada con la democracia directa en vez de ver que la democracia directa es algo complementario con la democracia representativa. No está en intención. Entonces, la convención lo que hace es discute las propuestas. Simplemente hacer todo por democracia directa, que, ojo, la segunda odia eso. Siempre ponen politólogos que son los más desdeñosos frente a eso. Pero con la oportunidad de hacer la crítica mañosa y deshonesta, lo hace. Si no, buscan la cuña, la trampa, porque lo que te decía la semana pasada, Twitter se pregunta y colocan puros tuiteros que piensan igual que ellos, porque son amigos de ellos. Claro. Y lo mismo pasa con los politólogos y las politólogas. Exacto, absolutamente. Ellos, sí. Oye, solo para ya que vayamos cerrando, Flavio, súper interesante lo que hemos conversado hoy día. Y vamos juntos. Te voy a llamar por teléfono para que vayamos a Ñuñoa a hacer algunos conversatorios con Hassan ahí. Sí. Y podamos informar al público de verdad de lo que está pasando. Yo me estoy preocupando en Ñuñoa, pero estoy también con un grupo grande de alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas que queremos informar sobre todo lo que tiene que ver con la AFP, como decía Rodrigo, que a la gente le han metido un miedo terrible. Y de verdad que nosotros, que somos la primera línea que va a hablar, a conversar con la gente, nos llegan esas dudas en nuestras todos juntas de vecinos, días, en siempre. Nuestras organizaciones de base. Por eso que permea esta campaña, ¿me entiendes? Claro, entonces, uno dice, claro, la gente no lee la segunda, pero lo ve en el kiosco. Responder igual. Un millón de veces. Te preguntan, insistir, aclarar. Eso, y te invitamos también no al cansarse, concierto. Oye, no invitemos cansarse, al concierto de C-Funk el jueves. De veras, el otro jueves. El otro jueves invitaba, va a haber un concierto. Cordialmente, sí. Te invitamos también, Flavio, porque eres parte del equipo. Sí, yo me siento parte de la familia. Muy bien. Eres parte de nuestra familia, absolutamente. Oye, solo para cerrar, yo ahora, pues, parece que está pasando algo en el Estadio Nacional. Voy a informar a través bien de mis redes sociales. Empezó a llegar por muchos lugares que se encontraron osamentas en lo dentro de los trabajos que están haciendo de remodelación de cara que ayer a los Panamericanos 2023. Una reunión allá, o sea, de verdad que está delicado esto. Muy delicado todo, y lo que me informan desde la municipalidad, estuve gran parte del programa tratando de definir si era verdad o un fake, porque una vez anterior salió una información falsa. Al parecer ya está la PDI en el Estadio Nacional, así que vamos a estar investigando, por supuesto, y haciendo como equipo, también estamos haciendo la investigación junto con Daniel Lave. Para la voz de los que sobran, ahí va a estar toda la información, porque acá nuestra prioridad son los derechos humanos. Terminar con dos pildoritas nada más para contarle a la gente, porque ex ante está informando, dando cuenta de la renuncia de Roberto Stay, que es el jefe de gabinete de Isque Sitges. Bien, me parece. Muy bien, me parece. El jefe de gabinete es lo que corresponde. Y en segundo término, ¿se acuerdan que le había hablado del plan económico? Sí, ¿qué pasó? Reveló una patita el ministro Marcel, solo una patita. Y es que durante este año calendario se congelan los precios del transporte. Ah, sí, sí, eso es. Ah, ya, qué bueno. Y en otros anuncios, salario mínimo. Iban a subir 30 pesos, era como como un déjà vu. Ahora, ese no es todo el plan. Soltó una papita. Hay más cosas. Soltó una papita. Cosas que vienen en camino. Exacto. Muy bien, vamos a estar esperando para comentar todos. Que vengan los ministros y explicar la cosa. Ojalá que pronto pues vengan esa reactivación económica. Y ahí está, ex ante crisis en interior, jefe de gabinete de Isia Siches, habría presentado su renuncia. Esperamos que salga pronto de este impasse el gobierno y con buenas noticias, justamente, para todos, todas y todes. Flavio, muchas gracias por esta sección que es tan importante. Un besito. Gracias. Nos vemos. Gracias.